Les persones poden sentir i viure una mateixa situació de forma molt distinta. Aquest vídeo és el resum dels sentiments viscuts durant el confinament. Però tots i totes hem sentit, hem après, hem viscut. Sorpresa, desconcert, vulnerabilitat, por. Reflexions del confinament. Confinament, pandèmia, distància social, aïllament quirúrgic, mascaretes... Em costa expressar les sensacions viscudes en aquesta època en confinament, que per mi és com una borrasca. Una història més en tiempos de confinamiento. Me despierto como cada mañana para ir a trabajar y después de más de 70 días de estado de alarma, COVID, guantes, mascarillas, geles, tensiones y descontrol, me continúa pareciendo todo un sueño. Un kilómetro a la redonda durante una hora. Un escape con sabor a libertad después de semanas de confinamiento y que vivo con alivio, pero sobre todo con extrañeza. Escucho reflexiones que dicen que mejoraremos y hablan de lecciones y aprendizajes que ha traído esta pandemia. No sé, el tiempo lo dirá. Ahora prefiero andar mi kilómetro a la redonda con los ojos abiertos y los sentidos despiertos. Seguro que descubro algo nuevo. Entro en casa, obligación pero a la vez refugio en este tiempo de confinamiento. Salgo al balcón, microespacio dentro del espacio. Desde aquí te he observado todos estos meses. Tantos años aquí delante y nunca había sido tan consciente de tu transformación ni de tu presencia. Em dic Anna, tinc 52 anys, que els vaig fer just dos dies abans que es declarés l'estat d'alarma. L'experiència d'estar confinada perquè una pandèmia ens portés a un tancament forçat, encara ara em sembla fictici. En aquest vídeo us presento les fases que avui formen part de la meva vida. No tenen número ni s'expliquen a la tele. Hola, muy buenos días. Es lunes, es 16 de marzo y solo una decisión como la del rey podía llegar a eclipsar el estado de alarma en el que se encuentra España por el coronavirus. Es un cortafuegos de urgencia para aislar a la Casa Real del escándalo de las comisiones que el rey emérito recibió de Arabia Saudí. Una decisión... Mi vida de estos días tiene una primera etapa que comienza el sábado 14 de marzo, el tiempo de la separación física y del confinamiento. Mis días transcurrieron a partir de entonces entre dos espacios, un espacio físico y temporal dedicado al trabajo, separado de otro espacio que quise que fuera para crear y para vivir la vecindad. Durant el confinament, se m'han despertat els sentits. El tacte ha recuperat els llapisos de fusta. La vista ha hagut d'acostumar-se a noves imatges. Creo que si tuviera que resumir lo que han sido estos meses para mí, diría que han sido días de aprender a desconectar y ponerme límites, darme cuenta que el ritmo que estaba teniendo era insostenible entre el trabajo, los estudios, los entrenos. Obviamente he echado de menos tener mi vida normal, pero me quedo con algunas cosas que he podido aprender. Durant el confinament he vist com els carrers estaven buits. La meva plaça, buida. Els senyals, que mai s'havien complert, perdien del tot el seu significat. I mentre estan a casa, hem cuinat, cuinat i cuinat més que mai. Sorprendidos de coincidir, nos reconocimos detrás de nuestras máscaras, nos saludamos con gestos, sonrisas de ojos y palabras.
sentimientos bonitos. Aprendemos también a reconocernos detrás de este objeto que se ha incorporado a nuestras vidas. De alguna manera, también nos identifica y habla de nosotros.